Buenas tardes, aficionados. Gracias por estar siempre pendientes de nuestros en vivo, de nuestras transmisiones. Hoy, en la Día Detrás del Aficionado, tres entrevistas de lujo. Stephanie Segovia, de Fútbol Playa, Marvin Morales, de Once Deportivo, y Gilberto Murgas, jugador de Club Deportivo FAS, para poder tenerlos en nuestro programa y hablar de lo que más nos apasiona. Como primera invitada de este día tenemos a Stephanie Segovia, nada más esperamos que se conecte al chat para poder conocerla un poco más. Vamos a enviarle la invitación. Saludos a los que se conectan, gracias. Recuerden, 8 de la noche Marvin Morales y 10 de la noche hora nuestra. Tenemos a Gilberto Murgas. Stephanie, buenas Hola, tardes. hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted qué tal? Bien, mira, bendecido de que me hayas dado la oportunidad de poderte entrevistar en mi programa La Vida Detrás del Aficionado para conocerte, para conocer tus experiencias en el fútbol playa, cómo fue esa primera convocatoria. Y para no hacer más largo, ¿verdad?, de la introducción, vamos a entrar en materia. ¿Quién es Stephanie Segovia? Bueno, ¿qué? Una chica de playa, crecida en la playa. Mi familia, pues, perteneciente de Playa Las Flores, nacida de acá, en el Cuco. Y pues, he crecido acá, he estado en la playa más que todo, me he mantenido en lo que se puede jugando en la playa. Y pues, mis comienzos un poco difíciles porque ya hace varios años. ¿Qué te puedo decir? De cuando tenía aproximadamente 9 años y fui descubriendo de que me llamaba la atención mucho jugar y pues desde entonces empecé a lo que era andar con el balón, andar jugando. ¿Qué te digo? Un poco difícil porque en ese entonces pues no era muy apoyado lo que es el fútbol femenino, o sea, era más difícil. A veces me tocaba jugar con los varones y era un poco más difícil porque pues no tenían oportunidades las mujeres. Antes de que de que entraras a esta hermosa competición del fútbol playa y también admirable, porque quieras o no, hay que tener mucha resistencia para este tipo de deporte. ¿A qué te dedicabas, Stephanie? Bueno, pues en mi trabajo, trabajo de cocinera. Y también a lo que es el deporte. Juego en un equipo que se llama CD Perlas del Mar, de acá mismo, de Playa Las Flores. Y pues ahí me he mantenido entrenando, jugando en competencias locales que eran acá. Y pues así ha sido, controlando lo que era mi trabajo y lo que era la hora de entrenar, la hora de jugar, haciendo como el nivel para estar en las dos cosas. Sí, y mira que eso es admirable, nivelar o balancear dos, pongámoslo así, obligaciones o ramas, tu trabajo personal y el deporte siempre es algo bastante cansado y el cuerpo a veces lo resiente. Mira qué Exactamente. dicha la mía. Entrevisto a Melvin, que si no me equivoco es tu tío, y ahora te Exacto. entrevisto a ti. O sea que es una familia de mucho fútbol. Sí, la verdad, sí, viene desde muy atrás bastante, que la familia le gusta bastante el fútbol, es una familia futbolera realmente, y pues, ¿qué? Se Ahí está, sigue, de pues. saludo, Melvin. Ahí está conectado. ¿Cómo te enteras que has sido llamada a selección de playa? Pues fíjate que todo comienza con los campeonatos que estaba haciendo Café Rico. De acá había un equipo, como te digo, el Perlas del Mar, siempre se ha mantenido en juego cuando hay competencia y en eso pues surgió ese programa de los torneos de Café Rico y pues de ahí se fue comenzando. Luego pues hicieron lo que fue las preseleccionadas
Y pues ahí, gracias a Dios, pudimos salir seleccionadas. Claro. ¿Y ese proceso cómo es, Stephanie? La preselección, ¿qué tienen que hacer ustedes? Pues que estamos en un margen de entrenamiento, comenzamos 15 chicas, éramos varias y estamos yendo consecutivamente a los entrenos y a todo, pues me imagino de que te van balanceando la condición física, tu juego y todo. Y conforme van las semanas, pues ahí al final de ese proceso, pues dan la nómina de las que logran quedar. ¿Cómo es tu reacción cuando ya te dicen, Stephanie, estás en la primer selección femenina de fútbol playa? Créeme que fue algo, una noticia maravillosa, pues justo yo estaba en mi trabajo y cuando recibo el mensaje yo realmente no me lo creía porque pues había luchado tanto por eso y pues cuando me dieron la noticia yo me quedé, wow, valió la pena todo el esfuerzo y pues a seguirle poniendo ganas para poder seguir siendo parte de esta bonita historia. ¿Jugás o jugabas en la Liga de Café Rico? ¿Qué Sí. diferencia hay? ¿Qué diferencia hay a jugar con selección nacional? Pues fíjate que es un poco más, más difícil en el aspecto de que obviamente sientes más responsabilidad, más nervios, te sientes con aquella, no tal vez miedo, pero sí un poco de ese sentimiento, sabiendo que estás representando tu país, estás en una selección, te sientes súper bien. O sea, es un poco diferente, pero igual el mismo sentimiento, pues. El amor al fútbol es igualitario. Llegas a la feria, al Centro Internacional Cívico, y ves ese mar de gente, esa marea azul, aquellos aficionados que iban ilusionados en verlas por primera vez, te paras en la arena y ¿qué es lo primero que piensas, Stephanie? Pues Dios mío, dice, ayúdame a concentrarme, a hacer el trabajo de la mejor manera, de por cuánto nos hemos venido preparando y pues siempre agradeciéndole a Dios que Él es el principal en todo esto. Gracias a Él estuvimos o estamos donde estamos y pues créeme, fue una emoción súper, súper grande. Suena el himno nacional y la gente me imagino que lo cantó a todo pulmón. ¿Qué te pasó Ah, por la mente en ese instante? pues, oh, una sensación hasta se te eriza la piel realmente porque es una sensación súper linda estar en medio de tanta gente que sabes que te está apoyando, que es primera vez que te va a ver disputar un juego y es un sueño realmente. Para todas las que estamos ahí, yo sé que para muchas mujeres es un sueño estar en la selección, llegar a poder estar ahí. Créeme que cuando sonó el himno fue como una sensación en el cuerpo súper, súper orgullosa y es una sensación súper inexplicable realmente. ¿Qué se decían ustedes, Stephanie, como equipo? Pues dándonos ánimos unas con otras, igual el profe diciéndole, vamos, ustedes pueden, ustedes lo van a hacer bien, tienen que poner todo de su parte y siempre, como te digo, pidiéndole a Dios que nos diera la fuerza y la sabiduría para hacer las cosas de la mejor manera. ¿Vieron al rival y pensaron que iba a ser superior a ustedes? Pues realmente no, porque nosotros, bueno, en mi punto de pensar, si estamos aquí es porque nosotros también podemos y vamos a hacer un buen trabajo realmente. Stephanie, metes un gol, ¿qué sensación te deja? ¿Qué Uf. recuerdos te trae? ¿Cómo te trató la afición? ¿Qué escuchaba? Ah, muchísimo, mucha emoción y un gran apoyo de parte de la afición. Que te queda un recuerdo inolvidable, realmente marcado en tu vida, marcado en tu historia de fútbol, es algo incomparable realmente. ¿Cómo crees que... Me imagino que tuvieron contacto en ese momento con la selección de playa masculina, porque a lo mejor quizás estuvieron en el mismo lugar o por lo menos los separaba una distancia no muy, muy, muy lejana. ¿Qué les decían ellos? ¿Pudieron Pues hablar ustedes con ellos? fíjate que no mucho, porque realmente ellos estuvieron en el graderío, pero porque eran distintos horarios, o sea, pero sí
siempre las palabras de ánimo cuando ellos podían, algunos de ellos, siempre vamos, chicas, échenle ganas y cuestiones así. ¿Qué te decía el tío? Tenés que ponerle ganas, que siempre concentrarte, siempre entender, tratar la manera de estar ahí cuando, donde menos acuerdas, pues ahí llega el balón, aprovechar las oportunidades y pues confiando en Dios, tener fe en Dios. Stephanie, ¿alguna vez creíste tú jugar un clasificatorio de CONCACAF a los Juegos de Playa? ¿Alguna vez se te cruzó? Créeme de que, pues, de cuando estaba pequeña, yo mi más sueño era, ojalá algún día pueda llegar a jugar en un equipo o en una selección. Creo que, como te repito, ese es el sueño quizás de toda niña, de toda mujer que le gusta el fútbol, pero realmente nunca me imaginé, así te lo digo, nunca me imaginé poder llegar hasta donde llegué. Creo que valió la pena todo el esfuerzo, todos los entrenos, todos los golpes y todo eso valieron la pena para llegar hasta ahí. Descríbeme cómo es tu primer entreno con selección y si te dio algún síntoma, porque me imagino, como lo pude hablar con tu tío Melvin Segovia, para los que nos están viendo, Melvin Segovia es el tío de Stephanie. Él me decía que muchos compañeros de él vomitaron, se desmayaron, salieron con insolación, otros ya mejor decidieron no entrenar por lo pesado que era. ¿Cómo fue el primer entreno de Stephanie? Fíjate que fue un poco duro porque es un poco más diferente. No es como estar entrenando en tu equipo donde juegas en tu comunidad o así, pero lejos de eso, pues la sensación esa de que vas a entrenar con la selección es un poco de escalofríos por ser el primer entreno, pero gracias a Dios después de eso, no, ningún síntoma. Todo relajado y tratando de hacer las cosas de la mejor manera. ¿Se conocían, Stephanie, con las otras compañeras cuando fue la primer convocatoria ya de selección, no preselección, bueno, más bien de preselección? ¿Ya se conocían? ¿Ya se habían enfrentado en No, contra o nada? no, con la mayoría no. Mi hermana menor tuvo la oportunidad de ser preseleccionada también, era la única persona con la que yo me conocía porque era mi hermana, pero de ahí con todas las Claro. demás. No, era primera vez que... ¿Cómo se lleva el grupo? ¿Cómo Muy bien. se conectaron? ¿Cómo fue esa conexión porque jugaron como que se conocieran de años? No, fíjate que fue bastante bien desde el comienzo, como te digo, desde el grupo de preseleccionada, todo comenzó muy bien, nos llevábamos muy bien todas, súper, había comunicación bastante, nos llevábamos súper bien todas. Y pues creo que eso nos ayudó bastante, la confianza que aprendimos a tener en tan poco tiempo, a conocer todas las cosas de las demás, a ver, conocer cómo jugaba una, cómo jugaba la otra, a tratar de entendernos. Creo que eso nos ayudó bastante a poder poner alma y corazón en el juego porque sí nos entendimos bastante bien. ¿Cómo es Stephanie con sus compañeras? Pues una persona seria, porque realmente soy un poco seria, pero muy amigable con ellas, me llevo súper bien. Ellas, yo tengo más conocida, me llevo más bien con algunas, pero, o sea, con todas me llevo bien, pero hay siempre alguna que es más que otra, así que creo que la relación con todas ellas es súper bien. Qué bueno. ¿Están entrenando, Stephanie, o por el momento están cada quien haciendo sus labores? Fíjate que por el momento, por Digo, por la causa pandemia, de... yo sé, por la pandemia, yo sé que, pero antes de eso estaban entrenando, o se escribían, o se hablaban, o algo. No, antes de eso, bueno, sí, siempre la mayoría de veces siempre estuvimos en comunicación con alguna y ya teníamos, empezando, íbamos la primera semana de entreno, cuando pues desgraciadamente ocurrió lo de la pandemia, que ahí... tuvieron más bien que tomar medidas y hasta el momento pues nos mantenemos en casa, haciendo lo que se puede en casa con lo que se tiene para no andar tan descanchados después, pero sí es un poco difícil y un poco diferente porque no es lo mismo estar en casa
a tener que estar en la cancha o hacerlo en la playa, pues no, no es igual realmente. Mira, dice tu tío, preguntarle mi papel como técnico, dice. Ah, no, que te cuento. Él, que desde que yo tenía, fíjate que en el equipo de que comenzamos, que yo comencé a jugar, empezó desde el 2012 a jugar. Él siempre, él se ha mantenido entrenando, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Y siempre es eso de que yo lo siento que como es mi tío, es más serio y hace las cosas que tenemos que hacerlas bien. Él nos explica, nosotros las hacemos. Realmente una buena experiencia con él, porque gracias a él empecé desde abajo, él me llevó, fui poniendo de mi parte y pues haciendo lo mejor que pude. Una gran experiencia por parte de él realmente. Qué bueno, y es lo que les deseamos, por lo menos de mi parte les deseo a todas ustedes que esto siga creciendo. Porque la selección también es parte de nosotros, la número Exacto. 4 a nivel de CONCACAF, Exacto, por créeme arriba, que por es abajo de México y Estados Unidos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo se sienten de este logro? orgullosa, orgullosa, realmente orgullosa, animadas a seguirle poniendo, echándole ganas para poder seguir, si Dios quiere y permite, pues un día poder estar más arriba y haciéndolo de la mejor manera. No me cabe la menor duda que con esfuerzo y dedicación todo se puede lograr. Si no, pues ahí está el claro ejemplo de nuestra selección masculina de fútbol playa, que nos ha dado Exacto. alegría y ustedes nos dieron también alegría. Sí, Porque no, y que créeme. si tú pudiste ver, había mucha gente en ese pequeño estadio, porque, o sea, la cancha no es grande, pero se siente grande ya estando adentro, y la gente no dejaba de alentarlo, de Pues sí, alentarlas. y eso es una gran emoción y se siente súper lindo ver el apoyo de la afición, ver. Como te digo, de que por primera vez nos iban a ver disputar un partido y tener ese apoyo de parte de ellos es súper lindo, es una gran emoción, pues. Y como Les dices tú, pedían fotos. Dime, sí, dime, dime, ahí, dime, dime. como dices tú, el mejor ejemplo que tenemos es la selección masculina, de que ha dado un gran ejemplo, una gran trayectoria que, puya, a nosotros nos sirve realmente, nos motiva a seguir adelante. Y vaya, que como lo que te iba a decir, habían tantos aficionados que me imagino que más de algunos se acercaba a pedirles fotos o autógrafos. Sí, ¿Cómo se ahí, sentían ustedes? pues, contentas y pues como no estábamos acostumbradas, o sea, es un poco, sientes un poco extraño porque de la noche a la mañana pasas a una cuestión así, se siente un poco raro, pero también se siente una sensación bien bonita, bien contenta, o sea, súper lindo. Eso es lo importante, la verdad. Y Así es. alguna vez pensaste que el apoyo del aficionado hacia contigo iba a ser así? ¿Cómo te explico? Me imagino que si tú sales a la cercanía de tu casa, mucha gente te saluda, te dice, hola, Stephanie, que viva El Salvador, o no sé, ¿cómo te sientes en ese momento? No, pues fíjate que acá en la comunidad, pues soy bastante conocida, pues las personas de acá me conocen desde que Mira, estaba bien quiero mandarle pequeña. un saludo a Carolina Ruiz, ella es de Tigo Sport, te está viendo también, mira, de Ah, repente por ahí saludos. está pendiente. Me decías, eres bien conocida. Sí, porque desde pequeña me conocen y ellos han conocido toda mi trayectoria desde que me mantengo jugando. Desde que andaba, porque realmente no solamente juego fútbol playa, o sea, me gusta jugar de todos tipos realmente, juego fútbol 11, fútbol sala, he llegado a jugar también fútbol rápido, y en esa cuestión tengo varias experiencias y pues la gente siempre me ha brindado el apoyo, la mayoría de la gente de la comunidad, bastante conocida y bastante amigable realmente. Mira, acabas de mencionar literalmente todas las ramas del fútbol o la mayoría en la que nosotros jugamos y todas son totalmente distintas, condición física, Exacto. entrenos y hasta la manera de jugar. Si sí, venías jugando desde hace mucho tiempo fútbol playa, ¿cómo te acoplas para jugar fútbol sala, fútbol 11? Por lo mismo, porque cuando no habían torneos de fútbol playa, estaban lo que eran los torneos municipales de fútbol sala y los torneos también municipales de fútbol 11.
El equipo en sí siempre depende del torneo. Esa nos manteníamos entrenando cierto tiempo de la categoría en la que íbamos a jugar. Así que yo sentía súper bien, no me costaba acoplarme ni adaptarme a lo que eran los entrenos, porque pues ya venía de tiempo dando los cambios: fútbol 11, fútbol sala, fútbol playa. Así que se me hacía un poco fácil realmente. Mira, tengo un primo que no es de sangre, pero lo quiero y lo estimo mucho porque es una gran persona y te pone, él se llama Melvin Punto Gutiérrez y te pone, da gusto ver cómo el fútbol femenino va creciendo y creciendo. Cada jugadora debe ser embajadora de esto y llevarlo al siguiente nivel. Saludo. Saludos para él también y pues muchísimas gracias por sus palabras. Y pues tiene mucha razón, cada quien pues tiene que poner el esfuerzo. Cuando algo te apasiona, tú puedes hacer muchísimas cosas, puedes ir practicando, eso te va ayudando a ser mejor y a mejorar y a mejorar. La práctica hace al maestro, dice el dicho. Así es, Sí. qué buena frase, Stephanie. Te voy a hacer una pregunta que la tengo acá anotada, se lo voy a enseñar a los aficionados, acá están las preguntas, para que vean que algunas, que y la mayoría están acá escritas. ¿Se viene alguna oportunidad para Stephanie de jugar en fútbol 11, si Dios lo permite? ¿Aceptarías el reto? Pues con mucho gusto, créeme que si se me abre la oportunidad, con mucho gusto acepto el reto y pues a poner de mi parte y hacerlo de la mejor manera. Créeme que me gusta ser disciplinada con las cosas, más cuando se trata de fútbol, me gusta siempre estar al pie de la letra y pues sería que una experiencia más y una experiencia no, inolvidable también. Si se da la oportunidad, si Dios quiere, pues ahí estaríamos. ¿Sí sabías tú que hay casos en la selección de fútbol playa de masculino, que hay jugadores que también jugaron fútbol 11? Sí, más o menos he escuchado, pero o sea, no estoy muy al margen de quiénes han sido, pero sí he escuchado un poco. Bueno, no sería nada mal como tú dices, ¿verdad? Pudieras, si se llegara la oportunidad, Estefan, estamos hablando para hacer milagros, como dicen por ahí, que Dios te Sí. escuche. ¿Con qué equipo te gustaría jugar? Pues fíjate de que no, realmente no lo he pensado, no lo he pensado en sí, pero no sé, no sé, porque hay bastantes equipos que son buenos realmente. No tienes, en la actualidad, no tienes un equipo al que le vayas. En específico, específico, no, me gusta el fútbol de algunos, pero un específico no. Eso es lo importante, que te guste y como te digo, es de admirar porque son ramas del fútbol totalmente diferentes. Exacto. ¿Cómo sientes la experiencia de fútbol sala? ¿En dónde la juegas? Fíjate que los campeonatos son en la ciudad de Sirilagua, acá está como a unos 15 minutos de acá del Cuco. Vamos a jugar allá y pues muy bonito porque son experiencias que te quedan. Es diferente, súper diferente porque estás en un espacio que es bastante pequeño. Sabemos que las jugadas son más rápidas, que tiendes a cansarte bastante también por la movilidad del juego, pero es una experiencia bastante, bastante bonita y que sobre todo disfrutas de lo que estás haciendo, pues. Y mira que me imagino que en ese aspecto no te ha de haber costado tanto acoplarte. ¿Cómo es el juego? ¿Cómo se describe, Stephanie, su manera de jugar? Pues que una jugadora bastante rápida porque bueno me lo han dicho y a mí me consta de que tengo un juego un poco rápido y pues me gusta estar concentrada en el juego, me gusta que las cosas se hagan bien, me gusta entenderme con mis compañeras, entenderlas a ellas y que ellas me entiendan a mí la jugada y pues estar siempre ahí. En el día a día, ¿qué hace Estefan? Aparte desde que se levanta hasta que llega, hasta que finaliza la tarde. Pues debido a lo de la emergencia que estamos ahorita, que pues tenemos que estar en casa, pues solamente acá y haciendo las cosas del hogar, de ahí dando tiempo para poder entrenar, aunque sea una hora y media o 2 horas, tratando de estar siempre ahí moviéndose para no aburrirse y para sentir que el tiempo pase un poco rápido, porque
Realmente a veces tendemos un poco a aburrirnos porque, pues sí, no estábamos acostumbrados solamente a estar en casa, en casa, en casa. Así que, ¿qué? Escuchando música por ratos, tratando de hacer un poco en casa y pues así, la rutina del día. Dejemos a un lado la crisis en la que estamos viviendo. ¿A qué horas comienza el día a día, Estefan? Que a las 6 porque a las 7 pues yo ya tenía que estar en mi trabajo. Desde ahí depende el turno también porque tenía dos turnos de 7 a 3 de la tarde o de 1 a 9 de la noche. Depende el turno y si pues si entro en la mañana, en la tarde, si me quedaba, por casualidad tenía entreno ese día, pues salía del trabajo, me llevaba mis cosas y me iba para el entreno. Y si era en la mañana, pues estar en casa haciendo cualquier cosa y en la tarde ya a la 1 presentarme al trabajo hasta cerrar el día hasta las 9 de la noche y pues después volver a casa. Es bastante admirable la manera en la que pasas activa, porque entrenar y trabajar debe ser bastante. Créeme que algunas personas han de pensar, cuesta bastante, pero cuando quieres hacerlo, lo haces. Cuando tú decides, voy a hacer el tiempo o voy a tratar de poner los tiempos acorde a lo que voy a hacer, se puede, porque a mí al principio se me hacía un poco difícil, bastante difícil, porque trabajaba un poquito más, a veces me tocaba hacer horas extra y casi no me quedaba mucho tiempo para los entrenos, o a veces tenía algún partido y me tocaba siempre andar a las carreras, o le pedí a algún compañero de que me cubriera el rato de trabajo mientras yo me iba a jugar y después tenía que retornar al trabajo. Pero como te digo, cuando se quiere, se puede. Y si tú tienes eso de que quieres hacerlo y quieres hacerlo, lo vas a lograr, lo logras. Mira, solo quiero mandar un saludo a una persona que está conectada desde Miami, un gran amigo querido. Él es tío de Edwin, el Inter Sánchez, y Ajá. me dice mandarme un saludo hasta Miami. Gracias por estar pendiente del programa y siempre pendiente de las entrevistas. Mira, tenemos un aficionado, él se llama Osma Cali, y dice la pregunta: ¿usted está también en la Asociación de Fútbol Playa con Melvin? Estamos compitiendo, pero no andamos dentro de la asociación, ¿no? Solamente somos jugadoras con el equipo, pero en la asociación no estamos. Perfecto. El fútbol te da alegrías enormes, experiencias bonitas, pero también hay caídas que nos duelen. ¿Tuviste alguna, Stephanie, que te haya Sí, marcado? realmente sí. Siempre pasa eso, el fútbol es, a veces se gana, a veces se pierde, a veces estás súper alegre porque has conseguido por lo que has luchado, pero no siempre se gana. O sea, sí, en una final realmente me dolió esa final porque habíamos puesto todo de nuestra parte, pero ni modo, así es la vida y así es el fútbol. Cuando toca perder y cuando toca ganar, pues hay que celebrar. ¿Termina el partido ya aquí en Cívco de una manera bastante aguerrida? ¿Qué es lo primero que se empiezan a decir? Pues agradecer a Dios en principal porque nos permitió salir bien, o sea, terminar el partido y pues dando aliento a las demás, que se puede hacer más, que podemos hacerlo, que si estamos ahí podemos lograr más y siempre eso, dándonos ánimo para seguir adelante. Eso es lo importante, siempre el ánimo Exacto. y la. Tienen ustedes, mira, todos los equipos y todos los grupos mantenemos y mantienen alguna unidad siempre por redes sociales. ¿Mantienen ustedes algún grupo para estar hablándose, escribiéndose y ahí de Sí, repente alguna que otra broma? fíjate que tenemos un grupo, pero casi, casi que no está muy activo por rato, aunque sí con las jugadoras así en privado, con las demás compañeras nos mantenemos ahí escribiéndonos cómo estás, cómo vas, estás entrenando, cosas así, y siempre ahí, como dices tú, una o que otra broma ahí para no sentir el tiempo, ¿no? Mira, el fútbol playa a nivel mundial es demasiado interesante y amplio. Hay un mar de jugadores que han sobresalido.
Puedes respondérmela a nivel de fútbol 11, de fútbol sala, como a ti te parezca mejor. Y ahí va la pregunta, porque me la acaba de hacer Melvin, justamente me la acaba de robar. ¿Alguna referencia en el fútbol femenino a nivel nacional o internacional? Referencia que a mí me ¿Alguna gusta, jugadora tal que a vez. ti te guste, que haya dicho, ella me gusta cómo juega y me motiva, o ella, quiero llegar a ser como ella? ¿Tienes alguna referencia? Mira, a nivel nacional, bueno, ella no está acá, pero créeme que me encanta el fútbol de ella, es Mayenzi Vargas, no sé si la has conocido. Claro. Ella me gusta muchísimo y a nivel internacional, pues, fiel admirante de Alex Morgan, me encanta su juego. Créeme que siempre desde una cierta edad ya estaba pendiente de Alex Morgan y me encantaba su juego y así sigue siendo. Qué bueno. Y justamente te iba a preguntar eso porque es interesante. La verdad que el fútbol femenino, mira, dice Melvin, Alex Morgan. ¿Por qué te pone eso el tío? Vamos a No, ver. no sé, la verdad. ¿Cuál es el dorsal que usa Stephanie? ¿O cuál es el que le gusta usar? Pues el que a mí me gusta es el número 11. En Perlas del Mar es el que más me gusta y pues en la selección el número 3. Pero, ¿por qué? ¿Cuál de los dos es más especial y por qué? Pues fíjate que el número 11, no sé. Viene quizás por parte de mi relación con mi esposo. Siempre ha sido el número 11, yo lo veo jugar, él lo anda también. Es especial para mí realmente. Tiene algo súper Okay. especial para mí. ¿Y el 3? Y el 3, pues realmente me gusta porque es el primer número, lo usé en la selección. Antes nunca lo había usado y desde entonces, pues con orgullo me gusta portarlo. Qué bueno. ¿Has sufrido alguna lesión en algún momento, Stephanie? Sí, fíjate, ha sido, la última que tuve fue un desgarre del gemelo izquierdo que me costó un poco recuperarme, fue bastante doloroso, llevó tiempo para que sanara totalmente, ¿qué te puedo decir? Un mes y medio o tal vez más, me costó bastante y fue una de las lesiones de las que más sentí porque justamente ya iban a empezar los entrenos de la selección y me dolía bastante para poder jugar, así que fue uno de las lesiones que más sentí realmente. Ha sido bastante amena la plática, Stephanie. Te hemos conocido, muchos de los aficionados que están conectados también te han conocido. Una jugadora de fútbol playa aguerrida, que no me imagino, como tú dices, no da una por muerta, como decimos nosotros. Exacto. Y así como la rama de fútbol playa es bastante interesante, te cuento, he tenido también a señoritas de fútbol 11. Y qué bueno que a ti te guste, primero Dios, y puedas llegar a jugar, vea, esa modalidad también. Bueno, por ahí está Jacqueline, mira, ella es de Alianza Woman, dice saludos, saludos, Jacqueline, Saludos. gracias por estar pendiente. Y nada, agradecerte por la oportunidad que me diste. A veces el tiempo no se siente, pero porque la plática es muy amena e interesante. Y los datos Exacto. y las historias que nos has contado son bastante, mira, dice Katy Turcios, así es, hermana, con todo. Con ¿Cómo es el todo. apoyo de la familia con Stephanie? Vamos a ver. Súper bien, súper, súper bien. Como te digo, la familia es súper futbolera. Ellos son bastante, bastante aficionados y cuando se trata del apoyo, créeme que es una Gritan, barra que grita saltan. y sí, se siente súper bien porque ese apoyo de tu familia, que sean tus seres queridos, que tú sabes que están ahí, que te están apoyando, tal vez no pueden estar físicamente, pero sabes que en casa lo están haciendo o así, pues es algo incomparable, se siente súper, súper bien y te da ánimos, te sientes con aquellas ganas de seguir adelante, lo estás dando todo por ellos, por ti, por el país, por tu equipo y por todo eso. Como te decía, es admirable todo lo que tú haces. Ir a Gracias. entrenar y luego regresar al trabajo, ir a un partido y regresar. La verdad que son pocas y pocos los que lo hacen.
porque sí hay jugadoras y jugadores que tienen esa, por decirlo así, doble función, ¿verdad? Sin embargo, te Exacto. deseamos de la familia, de la vida detrás del aficionado, te deseamos lo mejor, que se vengan muchos más éxitos a Stephanie Segovia y a su tío Melvin Segovia, calidad de persona. Y nada, que lo que se venga pues sea para mejorar este fútbol, para que ustedes disfruten más de lo que les apasiona. Primeramente, Dios que sí, pues agradecerte por la oportunidad, por el apoyo a lo que es el fútbol playa y al fútbol femenino. Créeme de que eso es algo muy importante para nosotras porque, como sabemos, antes no era muy apoyado, ahora está teniendo bastante apoyo. Súper agradecida y pues que deseándote muchos éxitos también con lo del Gracias. proyecto de la vida detrás del aficionado, que es un lindo proyecto realmente, siempre ahí pasamos pendiente de las entrevistas y de todo, y pues, ¿qué más queda decir? Muchísimas gracias a ti, ¿eh? No, al contrario, es una enorme bendición tenerte, tenerlas, porque yo espero que tú seas la pionera, eres la pionera en Fútbol Playa en este programa y que seas la que va a abrir la puerta para las demás. Así que si Primeramente, te Dios que llego sí. a recomendar a alguien, pues ahí tú me indicas. No me queda más nada que decir que pases una feliz tarde noche. Bendiciones para ti y para tu familia. Y Gracias. estoy seguro que vamos a volver a tocar la puerta para una entrevista más. Primeramente Dios, y pues con gusto, sería un gusto seguir con la plática y pues ahí estamos. Y muchas bendiciones y agradecidas por el apoyo. Muchas gracias, Stephanie. A ti. Feliz noche. Feliz noche. Adiós.